Una fórmula para los números primos es aquella que nos va a generar siempre un número primo. No nos va a importar si son todos o si tienen el orden creciente que conocemos, simplemente que nos dé algún primo. Es muy difícil conseguir fórmulas así, sobre todo que tenga una con todos los primos y en orden no se conoce, pero sí se sabe que no existe ninguna fórmula polinómica para obtener todos los números primos. Un polinomio p de x es aquel que se escribe como a sub n por x a la n, desde n igual 0 hasta n grande, es decir, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub n menos 1x a la n menos 1 más a sub nx a la n. Y vamos a ver que si tenemos coeficientes enteros, no va a existir una fórmula que nos genere primos, por lo menos polinómica, y que no sea constante. Este p supongamos que genera primos. Por ejemplo, si arrancamos en 0 nos tiene que dar un primo. Este primo llamémoslo p1 por ponerle un nombre. P en 0, entonces el a0 nos tiene que dar p1. Ahora, ¿qué pasa con p de p1 por un número natural k? Esto nos tiene que dar la sumatoria de a sub n p1k a la n desde n igual 0 hasta n, sea el que sea el polinomio. Y el detalle es qué pasa con la divisibilidad. Primero, p1 divide a p en 0, que ya dijimos que es P1. Pero ¿qué pasa con P de P1 por K? Lo que va a pasar es que P1 lo va a dividir. Pensemos que es poner P1 por K cada vez que aparece el X. Y P divide a 0 y divide a cada uno de los términos, porque está el P1 ahí, así que P1 va a dividir a cada uno de los términos, así que en el fondo divide toda la suma. Esto es lo mismo que pensarlo como que se simplifica a cada término en toda la suma. Pero esto es un problema, porque si P1 divide a esto, entonces el polinomio evaluado en P1 por K, es decir, un natural, es compuesto o no es primo. ¿Por qué? Porque es divisible por un primo. Si fuera primo, sería divisible por él mismo o por 1. Por supuesto, podríamos decir que esto mismo sea igual a P1, pero en ese caso tendríamos que pedir que sea constante, y ya dijimos que no queríamos que sea constante. Por lo tanto, no existe un polinomio que nos dé primos, que tenga coeficientes enteros. Una observación interesante es el polinomio que encontró Euler, n cuadrado más n más 41, nos da primo para todos los números naturales menores a 40. En 0 nos da 41, en 1 nos da 43, en 2 nos da 47, en 3 nos da 53, en 4 61, etcétera, 5 71. Y así hasta el 39. Otro interesante es este número gigante más otro número gigante que espero estar escribiéndolo correctamente, y sigo acá porque no termina más. Es como lineal, acá tiene una n. Bueno, esta función lineal es primo desde 0 hasta 25. Es una fórmula de Pericon del 2010. Ahora, estos son fórmulas polinómicas. Tenemos fórmulas no polinómicas, como esta, que se llama la fórmula de Mills. Fórmula de Mills. Esta siempre nos da primos. ¿Pero qué es esta fórmula? Está esto que se llama la función piso. Son estas dos patas que se ven acá. A es una constante de Mills, a la 3 a la n. La función piso es la que nos da el entero más abajo, o sea, si tenemos 3.1, la función piso nos da 3. Si tenemos 2.9, nos da 2. O sea, siempre tira hacia abajo, al entero abajo más cercano. A es una constante, a la 3 a la n. Es interesante que la constante se puede definir en términos de que es el número real a positivo más chico, de modo que nos dé primo. O sea, parece como tautológico, simplemente nos está diciendo lo que necesitamos y entonces va a dar. Pero la parte importante para que esto no parezca una falsedad lógica es que efectivamente Mills demostró que este a existe. Y entonces ahora sí, si esto existe, aunque no sepa quién es, tengo una fórmula que me genera primos. Aunque esto parezca no constructivo, depende fuertemente de lo que se llama la hipótesis de Riemann. Más allá de lo que sea la hipótesis de Riemann, si se demuestra la hipótesis de Riemann, uno podría acercarse mucho a cómo es la secuencia. De hecho sería 2, 11, 1361 y se tienen los siguientes números que van creciendo bastante rápido. Es importante entonces notar la dependencia con otras conjeturas, pero lo que sí tenemos asegurado es una fórmula que da primos, y esto puede ser útil, por ejemplo, si queremos hacer biyecciones o inyecciones entre números primos y naturales. Uno puede utilizar estas funciones que nos aseguran que nos da primos tomando naturales, por un subconjunto de naturales, así que uno podría tener una forma de probar que hay una cantidad de números naturales como primos utilizando esta función. Por ejemplo, una de las utilidades que puede tener. Por lo tanto, uno puede ver que la búsqueda de funciones que nos den primos tiene muchas aplicaciones y es muy importante.